para darle la bienvenida a la ministra de Industria, Débora Giorgi, a su equipo de trabajo y a los empresarios que el día de hoy nos acompañan, encabezados por la industria automotriz argentina, ADEFA, el señor Cristian Ratazzi, y de la industria mexicana, encabezados por Eduardo Solís, de la MIA. Gracias por acompañarnos en este importante evento. Como ustedes saben, el propósito de este encuentro, que inicia, sin duda, a partir del encuentro que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo en Argentina con la presidenta Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, donde desde ese momento pensaron que era importante tratar de restablecer la normalidad de los flujos comerciales en el sector automotriz. Me complace el día de hoy comunicar a todos los medios de México y de Argentina que este acuerdo se ha logrado. Este acuerdo para restablecer el comercio automotriz entre los dos países a través de poder definir los flujos comerciales en el sector automotriz. Por ello, para nosotros contemplar el potencial de esta relación comercial que parte de un consumo en la República de Argentina de 74 mil millones de pesos, en donde México de esa cantidad en el comercio exterior solo está involucrado en 2.8%. Creo que tener una visión hacia adelante de cómo podemos seguir enriqueciendo la relación entre los dos países es fundamental. El AC55, como ustedes saben, fue suscrito entre México y los países de Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en el año de 2003, entró en vigor el 1 de enero, con el objeto de lograr el libre comercio en el sector automotriz, vehículos y autopartes entre México y los países de Mercosur. Sin duda, el pasado mes de junio el gobierno de Argentina comunicó al gobierno de México su intención de suspender los efectos de este acuerdo de complementación económica, debido al creciente déficit en contra, particularmente el comercio bilateral en vehículos ligeros. A partir de ello, hubo intentos de llegar a un acuerdo que se vienen a cristalizar en este momento, justamente con la adición de este entendimiento. ¿Qué consiste el entendimiento entre México y Argentina? Es llegar a un acuerdo que permita restablecer el comercio bilateral de vehículos ligeros, logrando un acceso para vehículos sujeto a cuotas, logrando en marzo del 2015 el libre comercio. Durante el primer año, el monto de exportaciones llegará a 575 millones de dólares, incrementándose al segundo año en 625 millones de dólares. En el primer trimestre, antes de llegar al libre comercio, la cuota llegará a 187.5 millones de dólares. Respecto al valor del contenido regional para este mismo tipo de vehículos, se pactó aplicar a partir de la entrada en vigor hasta el 18 de marzo del 2013, una cuota de arranque del 30% de integración, a partir del 19 de marzo del 2013 subirla a un 35% y a partir del 2006, bajo el esquema 2016, a partir del esquema de libre comercio, de un 40%. Yo soy una mujer que, quizás porque a las mujeres nos cuesta un poquito más llegar, que no cree en las casualidades, sino en las causalidades. En 12 días de este nuevo gobierno, es la voluntad política del presidente Peña Nieto y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que ha permitido llegar a este acuerdo en un sector vital para nuestro comercio. Representa el 43% de nuestro flujo de comercio.